Bienvenidos, bienvenidos a Tomando el Aperitivo sin Aperitivo y en edición Zombie 3, Apocalipsis Zombie 3, es en lo que estamos llamando. Estoy con alguien que no he conseguido conocer en persona porque íbamos a vernos para grabar este programa, pero hemos decidido hacerlo por Skype. Ever Dosil, o Dosil, no sé cuál es el Dosil, ¿vale? Que bueno, es un señor unido al golf también, unido al mundo del mindfulness, unido al mundo de IES, o perdón, de Instituto de Empresas, no voy a equivocarme. A ver, cuéntanos quién es Ever, y qué libro has escrito. Y por cierto, no te lo he preguntado antes, pero ya lo incluyes. Me ha sorprendido que lo hayas puesto el tema en inglés cuando tiene una traducción, evidentemente en español, muy clara también, ¿no? Pues mira, lo primero, gracias por tener este encuentro sin aperitivo, que es un poco la faenilla que tenemos que hacer. Es una faena, es una faena. Es muy pronto para que nos hagamos un brindis virtual, me parece un poco Apocalipsis Zombie, sí, pero estamos muy pronto. Mira, yo me llamo Ever y el nombre es un poco raro, como tú has dicho también, yo soy de San Sebastián. ¿Por qué he escrito esto en inglés? Primero, yo soy profe del IE, del Instituto de Empresa, y también soy alumno del IES. Entonces vale, entramos en las dos patas. Y en Escuela de Negocios estamos muy acostumbrados al rollo de los anglicismos y parece que es algo más, que mola más, ¿no? Si dices algo en inglés, parece que tiene mucho más valor que si lo pones mentalidad de crecimiento, que al final el libro es una actitud mental para tener esa capacidad de sacar nuestra mejor versión. Ahora en este periodo zombie absoluto apocalíptico encaja muchísimo, porque lo que hemos hablado un poquito antes de empezar es que estamos en esta situación que es obligatoria, que te tienes que quedar en casa por salud, por solidaridad, por seguridad, por ética, por todo, y es así, y no va a cambiar en 15 días, 50 días o 50.000. Hay que apechugar con la situación. La mentalidad de crecimiento, lo que yo quiero transmitir y lo que transmito en mis clases es, vamos a ver cómo está el entorno. Hay muchas veces que el entorno no se puede cambiar, y ahora mismo no se puede cambiar. Vamos a adaptarnos al entorno. No me voy a pegar contra la pared y me voy a pelear y voy a buscar, como muchas veces parece, ¿no?, la trampa ahora que se está leyendo mucho. Voy a ir a pasear al perro hasta el quinto infierno. Voy a ir a por el pan 50 veces. No hay que hacer trampas a eso, hay que adaptarse a la situación. Entonces, en esta situación, esta mentalidad de crecimiento creo que nos ayuda muchísimo. Es muy buen periodo ahora para leer, para recuperar cosas, para tener... Lo vamos a hablar ahora, es que hay un montón de cosas que hacer y podemos hacer otras cosas, no seguir queriendo hacer lo mismo. Si tú te empeñas eso en el aperitivo, me hubiera encantado tomarme 17 cervezas contigo, pero no se puede. Ya está, lo dejamos ahí. No hay que seguir, joder, qué pena, tío Mariano, es que es una pena, porque al final el cerebro se cree todas estas penas y entras en un bucle de, es un horror, qué mal, y es que estás mal al final. Al final estás muy mal, efectivamente. Y estamos en una situación súper compleja, nuevísima, ya... Yo en clase me río mucho de los... Habrás oído el entorno VUCA y todo este rollo de el entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Esto ya no es VUCA, esto es lo siguiente. O sea, es mega VUCA, ni idea de lo que va a pasar, algo nuevísimo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hasta ahora todo lo que creíamos que era VUCA, pues era una chorrada. Porque este virus ahora ha sido como, ostras, esto sí que es VUCA. Volátil, que te mueres, complejísimo, no tenemos ni idea, incierto, mañana salen 5.000 muertos o 50.000... y ambiguo, porque es que cada uno se lo toma de una manera diferente. Entonces, hemos visto ahora, esto es un entorno VUCA. Yo creo que esto es miedo a lo desconocido, y por otro lado es solidaridad con los demás. Estamos en un tema colectivo y privado, así un poco extraño, ¿verdad? Pero sobre todo miedo a lo desconocido, y han desaparecido las certezas, y yo creo que después de todo esto no va a haber ninguna, o van a quedar muy pocas, porque posiblemente todo cambie. Estamos, por cierto, en el primer día de confinamiento oficial en España, el día 16. A las 11 y 11 hemos empezado, una cifra curiosa, porque esto se montó el día 11, el día 11 también. O sea que es importante tener las cifras y las fechas en mente. Y sí, yo estoy contigo, hay que buscar un tema de crecimiento y adaptarse a lo que hay. Pero... o hay un boom después de esto de nacimientos, o hay un boom de divorcios, o las dos cosas. ¿Tú qué crees? ¿Por dónde vamos a ir con todo esto? Yo creo que esto es muy bueno. La gente es muy creativa y está muy bien, y todos nos estamos riendo mucho con todo el tema, lo cual está bien.
meter esa dosis de humor y de restar un poco de importancia, porque sí, al final no puedes entrar, pues hasta hay que seguir viviendo, ¿sabes lo que hay? Y yo creo que va a servir muchísimo este periodo para que mucha gente se conozca a sí misma, porque vamos a pasar muchísimo rato con hijos que no hacíamos igual mucho caso, padres, madres, hermanos, hermanas, parejas que teníamos o muy bien y vamos a descubrir cosas, o muy mal y también vamos a cambiarlas. Yo creo que es un periodo interesante de cambio, y en lo que decías antes del vamos a cambiar para siempre, yo discrepo un pelín. Yo creo que vamos a cambiar, es un cambio de paradigma alucinante, pero vamos a cambiar, yo qué sé, 2 semanas, cuando ya se, dentro de 1 mes y medio, levantan la cena, todo, uy, se ha quedado el móvil, esto es... No te preocupes. Solamente nos hemos caído así un poco y ya está. Y ya ha sido como, ostras, no digas eso. Y desgraciadamente creo que lo que va a pasar es que estaremos después de la cuarentena, que el tiempo que estemos, 1 mes, 5 meses, saldremos a la calle y el efecto funeral que yo le llamo, que es, se nos va a olvidar. O sea, lo mismo que en un funeral, vas a un funeral, lo primero, cómo era la persona, era una maravillosa persona, voy a vivir mogollón, voy a querer a mis padres, voy a querer a mi pareja, voy a disfrutar de la vida, no voy a ser tan gilipollas como hasta ahora. ¿Cuánto te dura eso? Nada, 10 minutos, 10 días. Es que la sociedad que tenemos lo que hace es que curras y cuando te jubiles ya disfrutas, esa es la idea. Eso es una locura. Ahora voy a usar anglicismos, pero nosotros funcionamos, nuestro cerebro funciona con recompensa inmediata, que es como éramos antes de veías una valla en el suelo y te la comías, veías un refugio y te refugiabas y listo, ya está. Veías algo y recompensa inmediata. Ahora tenemos una sociedad de recompensa diferida, del deferred reward. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos y nos pagan al mes siguiente, nosotros vamos al gimnasio y te pones en forma, si te pones dentro de X, dejas de hacer algo y la recompensa es muy lejana, ya te curarás en salud más adelante, la jubilación, trabaja toda la vida y jubílate, ostras, nuestro cerebro le cuesta mucho entender eso, nosotros tenemos un cerebro prácticamente igual que hace 40.000 o 50.000 años, no ha cambiado casi nada, y el mundo ha cambiado muchísimo, y el del último mes ha cambiado brutal, con lo cual esa parte nos cuesta mucho como seres humanos darnos cuenta, aprender eso de aprende de los errores. Uf, aprende los errores, leches. Lo vas a hacer 80.000 veces. Y esto, volveremos a hacer la misma chorrada, nos durará igual un poco más, pero volveremos a no aprovechar ni disfrutar, yo creo, las cosas que tenemos que disfrutar en el día a día. Para todo el mundo está añorando, ¿no? Qué pena que no puedo darle un abrazo a mi nieto. Igual en el último año no le has dado ni un abrazo y lo he visto 500 veces. No, y aprender de los errores, siempre estamos con la misma. Es mejor aprender de los errores de los demás. Pero es que nunca hacemos caso a los demás, más o menos lo que tú estás contando ahora. Y por eso entramos en los mismos errores que han cometido los demás y los tenemos que vivir, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema. Sí, no, y yo creo que hay que ahora mismo confiar un poco en la parte solidaria y humana y de equipo, ¿no? Yo odio el parafraseo de la gente que ahora... Todo el mundo ya no habla por sí mismo, habla porque, como dijo Aristóteles o como dijo Pepito Pérez, que nadie lo dijo, seguro luego, pero hay una frase que se le atribuye a Sócrates, que es buenísima, que es que es un concepto holístico, que es que el todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, todos juntos somos muchísimo mejor que cada uno de manera individual, porque si tú y yo nos quedamos en casa, fenomenal, pero si hay 14 tíos que salen a la calle, pues es lo mismo que el reciclaje. Si tú y yo reciclamos y mañana le damos fuego a 50 bosques, no estamos haciendo nada. Tenemos que tener esa conciencia grupal y global. Es muy difícil. Primero, somos muchísimos. Siempre hay un montón de gente que se ve más lo malo, ¿no? Parece que siempre. Si 99 hacemos algo bien y llega un capullo o capulla y hace algo mal, joder, solo se le ve al capullo. Entonces, tenemos que evitar ese sesgo que tenemos de voy a ir al supermercado a coger 500 papeles, 500 rollos de papel higiénico. Ostras, tío, no hace falta. No, es que si no me lo vas a robar tú, no. Tú coges los 2 tuyos o los 4 o los 5 y deja el siguiente, ¿no? Esa mentalidad de... Esto también es muy growth mindset, yo lo digo mucho en mi libro. Joder, da un poco más sin esperar. No, no hago esto si no me das, no hago esto si no me pagas. Oh, tío, vamos a hacer las cosas un poco diferentes. Y ahora es momento de... Esto lo tenemos que hacer gratis. Allá cada uno gratis, perdiendo dinero. Sí, de hecho, sí, no estamos perdiendo dinero no haciendo cosas. Bueno, pues es el momento, pues lo siento, pues mala suerte que apechugar. Hay gente que perderá muchísimo, gente que perderá menos, pero todos tenemos que dar en esa parte
gratis, ¿no? De solidaridad y de ayudar y de, joder, ayudar al otro un poco. Si estamos bien, pues intentar ayudar un pelín. Yo creo que eso es lo que nos va a sacar adelante, tarde o temprano, porque al final, pues como lo han cerrado los bares ahora. ¿Por qué han cerrado los bares en 2 horas en Madrid? A las 9 lo anuncian y a las 12 cerrados. Porque somos idiotas, porque está todo el mundo en los bares hasta que le multas, hasta que lo cierras, hasta que le obligas. Nadie es consciente de nada hasta que le pones o una multa o una bronca o le públicamente haces el escarnio absoluto, ¿no? Completo, sí. Es muy curioso. Hay un experimento que hicieron buenísimo en una guardería en Estados Unidos y era que los padres llegaban siempre tarde a recoger a sus hijos. Llegaban siempre tarde. Y entonces, joder, las cuidadoras se enfadaban, tenían que estar más horas, estar ahí cuidando a los niños, y dijeron, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a poner 1 euro de multa a cada padre. ¿Qué crees que pasó? ¿Que la gente dejó de ir tarde o la gente dijo, ostras, no, el euro de multa, voy a ser responsable y cívico? Bueno, pues lo que pasó es que todos los padres, los que no llegaban tarde, también llegaban. Porque por 1 euro de multa está genial. El pago la multa y encima me cuidas a los niños. Sí, por 1 euro o $1 o lo que más fuera. Barato. Claro, es que somos así. Entonces es, la multa la pago y habrá mucha gente que diga, oye, mira, ¿cuánto es la multa? 100 pavos, me da igual. Salgo a la calle y la pago. Y así estoy en la calle. Joder, no, que es que, tío, no salgas a la calle, que no hace falta el tener que prohibir algo para que lo hagas. Pero es que somos así de tontos y al final entramos en el bucle y salimos a la calle, nos multan, bueno, pues ya que me han multado, pues ya aprovecho y me quedo en la calle, ¿no? Es como, somos... Oye, vamos a seguir hablando de esto, pero y también más de tu libro, que tienes que contar más cosas, porque yo creo que es un buen momento para leerlo. Pero antes decirte que, aunque no lo ves, porque no te lo he avisado, pero ustedes si lo están viendo, está aquí nuestra mascota, Golfi. Y ya saben, si no se nos suscriben y más en esta apocalipsis zombie, se los voy a mandar a casa para que estén con ustedes. Se los voy a mandar por redes sociales, ¿vale? No, suscríbase, que se va a divertir. Seguimos emitiendo, como ven. Seguimos grabando, aunque sea por internet, pero siguen quedándose ustedes fantásticamente bien enganchados a los programas porque nos están saliendo muy bien. Volvemos ahora mismo, no se vayan y síganme los consejos, que digo yo que en algún momento los cobraremos, pero esta es otra historia. Gracias, hasta pronto. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Epic Española? ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí.
la diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas, claro. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mates a golfi. Gracias, hasta luego, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí, en la Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabó en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco sin duda es el mejor zapato para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. Esto, estamos de vuelta. Bueno, yo le estaba comentando a ver que no está hablando de su libro, que deberías hablar un poco del libro, porque yo creo que además la gente está en un buen momento para comprarlo, para leerlo y para utilizar ese crecimiento mental que del cual estás hablando y que yo creo que a todos nos vendría bien en estos momentos, ¿no? Pues sí, mira, vamos a Mariano. Gracias, Pati, que has estado hablando con mi editora Marta Prieto, seguro que me va a ver y va a decir, no hablo del libro, este apocalipsis, hay que vender libros. Sí, no va. Yo creo que el libro mola, o sea, el libro es divertido, el libro es muy fácil, un poco el feedback que me está dando la gente, que se estaban vendiendo relativamente decente, estoy bastante contento de que llegue a mucha gente porque no es una novela tal, o sea, no es un libro que te lo lees en un día, dos días y ya, es más una especie de manual. Un libro lleno de experiencias, lleno de anécdotas, lleno de pijaditas, muy divertido, muy fácil de leer, no he hecho nada erudito. Yo intento huir del erudito y del que te va a meter aquí una chapa de neurociencia y te voy a contar una historia que a los 5 minutos dices, joder, qué coñazo, y desconectas. Yo creo que mi secreto en clase y mi éxito, si se puede llamar éxito, cuando yo estoy formando a gente es, joder, que lo digo como para tu abuela, para tu hijo, para tu nieto, para nosotros que podemos saber mucho del crecimiento personal, poco, o para el que no tiene ni idea y que lo pueda utilizar la señora María que está diciendo, joder, ¿esto para qué me lo compro? Pues porque es conocimiento que tenemos dentro muy fácil, muy con anécdotas muy sencillas, con muchísimos ejercicios prácticos. Y es muy fácil, todo el mundo dice, joder, qué fácil, digo, joder, pues qué bueno, es que es lo que quería hacer un libro fácil, no quería hacer aquí un coñazo, que 50 hojas estás leyendo, que tú habrás leído 1 millón de libros de estos, que dices, joder, ya llevo la página 112 y me está contando la misma historia 500 veces el doctorado de Stanford de la pera, pero es un coñazo. Entonces aquí, pues yo pongo ejemplos, pues desde Bob Esponja a Belén Esteban y a Rocky, o sea, es un poco los tres, yo les uso de profes muchas veces, a Fanny y a Christopher, les uso de profe de la Isla de las Tentaciones, cuando están viendo cosas de la vida que luego lo puedes aplicar al management de las empresas, a la gestión de equipos,
hay que relativizar y hay que hacer todo mucho más fácil y más soft. Mira, hablando del libro, que lo tengo aquí delante, justo estaba buscando en el descansito que hemos hecho cosas del miedo, ¿no? Lo que has hablado un poco antes del miedo, que vivimos en la momento miedo. O sea, tengo miedo a todo. Todo, todo. ¿Qué voy a hacer? Incertidumbre absoluta. Van a venir los extraterrestres, me van a matar, voy a morir. Yo qué sé qué va a pasar, ¿no? Ese miedo. Entonces, la técnica antimiedo que yo todo este libro lo he cogido de un montón de sitios, de inspiración, de cosas que me han pasado, de cosas de la vida. Y la técnica antimiedo que a mí me funciona es hablarle un poco a tu miedo, el mirarle al miedo y decir, a ver, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿qué hay que hacer para que me dejes en paz un rato? Uh-huh. Y esa parte de hablarle al miedo nos sirve para decir, ostras, le pones cara un poco a... Si no es lo que has dicho tú, es muy incierto, es todo... Es una cosa invisible, ¿no? El virus, que no sabemos si te mata con una espora o te... No sabemos nada. ¿Qué quieres, miedo? Jo, pues quiero tener la certeza que voy a tener comida esta semana. Fenomenal. Vale, ya está, la certeza la tienes. Tengo comida. Ahí, súper. Ahí está todo. Pesamos 50 kilos más de lo que tenemos que pesar. Podemos sobrevivir 50 años sin comer. No hace falta tener 18 millones de kilos de comida almacenada como si fuéramos aquí un búnker. Esa clase de cosas funciona porque nuestro cerebro es muy tonto y se cree todo, se cree lo bueno y se cree lo malo. Y si le hablas así al miedo directamente y le dices, a ver, ¿qué te pasa como sociedad? Joder, pues el cerebro, el ser humano, tememos a los depredadores, tememos a la falta de refugio y poco más, y a que nos hagan algo. Bueno, pues vamos a ver ese miedo realmente hoy en día por qué es. Vamos a estar 2 semanas confinados. Bueno, pues ya está. ¿Qué va a pasar? Joder, pues no tengo para pagar la hipoteca. Vamos a ver qué soluciones tenemos. Vamos a ver qué estábamos haciendo. También nos puede ayudar mucho a cómo estábamos viviendo hasta ahora. Conocerás muchísima gente que estaba viviendo súper por encima de sus posibilidades de muchísimas cosas y ahora se va a dar cuenta y dice, ostras, sin esta fuente de ingresos que tenía 15 días de supervivencia, que tampoco podemos vivir así. No todos somos aquí metiendo el golf. No todos somos Bale con su sueldo y su estilo de vida. Yo he hablado con una persona que no voy a dar exactamente el tema de lo que ha pasado, porque si no enseguida los oyentes que yo he hablado de él alguna vez lo reconocen, pero él me decía que cerraba su negocio. Él tiene 2 negocios en Madrid, mucha gente, muchos gastos, mucha historia, y me decía, no sé qué coño vamos a hacer, porque esto un mes parado, tiene unos gastos de narices, no sin ingresos y tal. Bueno, pues el domingo estaba recibiendo llamadas de teléfono para vender desde su casa, ¿eh? Y continuaba el negocio ante su sorpresa, ¿no? Dice, es que esto no me lo esperaba. Y el problema, y es lo que veía, es que la gente tiene urgencia por hacer liquidez de dinero porque no saben por dónde van a seguir, ¿no? Yeah. E incluso no saben dónde se van a ir, porque las dudas están empezando a ser así también, ¿eh? De irse, no sé muy bien a dónde, pero de irse. Sí, no, yo creo que en esa parte todo lo que estamos comentando ahora es muy el core business total, el corazón del libro, y es esa parte de hacer ese plan, esa previsión, esa predicción de qué va a pasar. No tenemos ni idea, podemos hacer escenarios, vale, está muy bien hacer análisis y escenarios, hay un análisis buenísimo que es el análisis pre-mortem, que lo podíamos haber hecho antes, no ahora, post-mortem, cuando ya estamos todos hacinados y es un horror y qué mal lo ha hecho el gobierno y qué bien lo ha hecho, no, vamos a hacerlo antes. Es un poco lo que... Hay un vídeo buenísimo de Bill Gates, de 10 minutos de una charla TED de hace 5 años, que habla de todo esto. Joder, y si pasa una pandemia con la gripe, ¿qué hacemos? ¿Estamos preparados? No. ¿Tenemos médicos preparados? No. ¿Tenemos un departamento de alertas sanitarias? No. Vale, pues lo que vamos a hacer es, vamos a prever eso. Cuando ya te ha pillado el toro, que nos ha pillado a todos, lo que le ha pasado a tu amigo, él, voy a cerrar el negocio. Espera, a ver, que hay más opciones. Vamos a tener esa... El libro es un manual para desarrollar también la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad nos ayuda muchas veces a superar esos problemas. Si tenemos un problema tú y yo, y lo que me dices, vamos a hacer la entrevista en un restaurante con aperitivo. Si no hay eso, joder, se puede hacer la entrevista así. ¿Que no es igual? Claro que no es igual. ¿Qué es mejor o peor? No tengo ni idea, pero lo hacemos y ya está, y vamos avanzando. Entonces, esos planes se han roto todos, se han ido por un desagüe y hay que hacer en el momento. Le puedes, yo que sé, hay mil opciones. Oye, pues a tus empleados les vamos a dar un mes de vacaciones ahora sin cobrar, sin pagar y sin nada, y a ver si apechugamos todos y arrimamos. Bueno, pues hay mil opciones.
hay opciones de trabajar desde casa, hay opciones de servir, otra cosa es que fabriques tornillos, pues tendrás que fabricar los tornillos en la fábrica. Sí. Pero es que igual también has dimensionado tu fábrica de manera diabólica y estás viviendo de un negocio que no era tal negocio, no has hecho esos planes de contingencia, no hemos analizado las cosas. Entonces, para mí, dentro de lo malísimo, es un periodo cojonudo de autoconocimiento, reflexión, crear nuevas cosas. Ahora igual tú, Mariano, dices, ostras, es que esto online, si le doy este punto de Skype y tal, puedo hacer cosas, yo qué sé, estar con un tío de México mucho más fácil que antes, que esperaba que viniera a Madrid. No sé, me lo invento. Sí, no, no, lo hacemos todas las semanas, eso. Claro, sí. Se puede inventar cosas diferentes. O sea, se puede crear ahora algo diferente. Tenemos muchísimo tiempo y ese tiempo hay que aprovecharlo en formarse, conocerse, conocer a los que están a tu alrededor, leer, estudiar, intentar hacer cosas, teletrabajar. Yo qué sé, yo tengo una terraza pequeñita, pero me permite estar en la terraza relativamente cómodo, comer en la terraza. Pues enfrente nuestro, que no tienen terraza, ayer estaban con un balcón poniendo unas sillas, justo les entraba el sol a una hora y estaban ahí tirados. Bueno, pues hay que ser creativo en este momento. Buscar soluciones a todo. Hay que buscar soluciones a todo, efectivamente. Total, y el libro este es un libro muy creativo, es un libro muy curioso, ya te mandaré para que pongamos unas imágenes del libro. Uh-huh. Y es muy de coloritos y muy fácil, muy de despertar la creatividad, muy de niño pequeño, que al final se nos ha olvidado esa parte de el niño pequeño que tenemos dentro, joder, que es súper creativo, imaginativo. O sea, yo hago un juego ejercicio en clase, que si quieres lo podemos hacer ahora entre nosotros, si hacemos un experimento... En la siguiente parte, ¿te parece? Porque estamos ya ahí al tiempo. Si quieres lo dejamos así y saltamos a... Y metemos el juego ahí como cliffhanger. Venga, vamos a ello, pues sígame los consejos y vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar ahora en la tercera parte, ¿te parece? Vamos ahí. Vamos a dejarlo aquí. Volvemos ahora mismo, no se me vayan. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente... La bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases, de vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión,
a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a la Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Aquí estamos en la tercera parte y vamos a jugar, ¿no? Y vamos a jugar. Y también hablábamos de la posibilidad que hables un poquito también de tu método, de tu libro y de tus conocimientos aplicados al mundo del golf, del cual tienes experiencia y mucho además, que ya la contarás también, ¿no? Pues venga, vamos, hacemos el jueguillo y así también la gente que nos está viendo lo puede hacer, que es fácil y el juego mola. Mira, cerramos los ojos todos para estar más concentrados, que nos viene siempre mejor. Uh-huh. El juego consiste, con los ojos cerrados, te imaginas que tienes que transportar en cada brazo o en cada mano, como puedas, dos garrafas de agua de 5 litros cada una en un brazo. Así la cogemos, pesa bastante, son casi 10 kilos, pero la podemos coger. Y en el otro brazo, en la otra mano, otras dos garrafas de 5 litros. O sea, llevamos en total 20 kilos. Pesa muchísimo, pero podemos llevarlas, ¿vale? O sea, cada 10 kilos en cada mano podemos con ellas. Venga, y el juego consiste, vamos a hacerlo a nivel nacional, ¿vale? El juego es esta carrera. Cada uno está en su casa, donde estéis, en el centro del, vamos a tomar Madrid como centro, ¿vale? Y en toda España, ¿esto soy yo en todo el mundo? Sí. Pues venga, vamos a que cada uno esté donde esté y vamos a hacer una carrera relativamente injusta, pero es que todo el mundo sale de su casa y tiene que llegar a la plaza mayor típica de su pueblo o de su ciudad, o la zona, digamos, más turística, la calle mayor, plaza mayor, que todo el mundo tiene a 2, 3 kilómetros, 1 kilómetro, 500 metros, X, esa plaza. Cuando yo llegue a 3, 2, 1, en esta carrera mental vamos a salir corriendo, luego yo cortaré y diremos a ver dónde cada uno ha llegado, desde donde esté hasta esa plaza. Hay gente que la tendrá más cerca, hay gente que la tendrá más lejos, pero vamos a pensar que todo el mundo la tenemos a 1 kilómetro, 2 kilómetros o cuando sea. Venga, yo voy a dar la salida. 3, 2, 1, preparaos todos. 3, 2, 1, ya. Ya. ¿Dónde estás, Mariano? Yo es que vivo a 100 metros de la Plaza Mayor. No. ¿Dónde estás? ¿Te ha dado tiempo a salir de casa? No. Bueno, te he dicho 3, 2, 1, ya. ¿Te ha dado tiempo casi a salir de casa? No, vale. Solamente tengo la sensación de los 10 kilos porque tengo experiencia. Siempre claro. Cargo a mano las botellas de 6 litros de agua mineral, con lo cual las cargo de dos en dos y sé muy bien cuál es el peso. Pues fíjate lo que te ha hecho tu cabeza, que es lo que le ha hecho a todo el mundo. En ese segundo que 3, 2, 1, ya, porque he dado nada, ni un segundo, la gente dice, ostras, tú vives cerquísima, pero dices, ostras, estoy con el peso, que pesa mogollón. Me tengo que salir de casa, ir corriendo a ese sitio. En cambio, un niño, por ejemplo, si haces este juego con un niño, te dice, 3, 2, 1, ya, y te dice, sí, sí, ya estoy. ¿Cómo has llegado? Me he teletransportado. Claro. ¿Cómo has llegado? He ido volando. Maneras. Soy Sonic. Entonces, los seres humanos adultos nos ponemos esas limitaciones mentales que mucha gente habrá pensado, ostras, pero si el agua todavía ni la he agarrado, si no me has dado ni tiempo a agarrar el agua para salir de casa corriendo, ¿cómo voy a llegar tan rápido a la Plaza Mayor o a donde sea? Y es que nosotros en nuestra cabeza nos ponemos un montón de barreras mentales y traspasamos lo físico a lo mental. Claro. Porque esto era mental, esto es jugar en la cabeza. Pero todo el mundo diría, ostras, ¿cómo pesa las garrafas? ¿Qué lejos tengo o qué cerca tengo? Yo en clase a veces lo hago y, ostras, pero si no he salido del aula, voy a leer un Cabify. Y hago un Cabify, pero si estamos haciéndolo mental. Entonces, esa conexión entre mente y cuerpo, tenemos que jugar a que en la cabeza suceden un montón de cosas que son poderosísimas. Si las vemos en negativo en esta parte ahora que la estamos haciendo de el pánico, el coronavirus, virus zombie, supervivencia, no voy a tener comida ni sitio y los militares van a entrar en casa con escopetas. Si jugamos a eso, el cerebro se lo va a creer y nos hacemos muchísimo daño. Entonces es saber que el cerebro tiene sus barreras mentales. No vamos a provocar más pánico en nuestro cerebro, es tenerla en la parte real. Eso yo creo que es importante, controlar nuestra cabeza de manera sana. Yo creo que yo jugaba con las experiencias que tengo, quiero decir, y todos los de cierta edad yo creo que jugamos con las experiencias que se tienen, ¿no? El claro. Kit está en lo que tú estás diciendo, en buscar nuevas soluciones, nuevos paradigmas, como un niño. Un niño. Que busca soluciones y distintas y tan válidas o mejor, ¿no? Porque él sí hubiera llegado en el acto, ¿eh? Sí, solo, sí. Mira, entrando, hilando un poco lo que me has dicho del golf y pues, Ballesteros, por ejemplo, Seve. Seve era absolutamente creativo. Caía donde cayera.
era bastante paquete con el drive, al final le veía casi se iba 57 calles a la derecha o a la izquierda, pero el tío la dejaba en green luego porque tiraba, se inventaba un golpe entre dos, tenía muchísima creatividad en el campo. Uh-huh. Yo creo que esa parte importante de no ver el bloqueo de, joder, o estoy en calle perfecto o no voy a llegar a green. No, espera, que puedes llegar perfectamente, te va a costar mucho más. Podemos hacerlo, vamos a ver esa creatividad, ese golpe que a nadie se le ocurre. Mikkelsen, por ejemplo, que es otro pirado de la creatividad absoluta de los golpes, que dices, ostras, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pues es que tiene esa parte mental, ayuda muchísimo, dentro que tienen un talento espectacular para desarrollarlo. Sí, talento. Tienen un talentazo, pero tienen esa parte mental de creatividad, de poder darle esa vuelta, ¿no? De poder hacerlo diferente en el campo. Sí, pero esa es la idea, ¿no? Hacer, adaptarse siempre a todo, ¿no? El golf tiene que ser así también y la vida es así. El golf en esta situación ahora de coronavirus, el golf es así. O sea, caes en el búnker. Ostras, pues es que yo la saco. Yo soy handicap 15 más o menos, 14 y pico 15, que no cumplo ni de coña. Y soy muy talentoso con mi swing y muy malo en la zona de prácticas y en el patio green, con lo cual soy un desastre de golpe perfecto. Soy de birdie, quintuple bogey, birdie, ¿vale? Esas son un poco mis tarjetas de juego, porque no tengo nada de constancia en el entrenamiento. Creo que solo vivir del talento tampoco vale, ¿no? Muchas veces no. El talentoso... Hay una frase muy buena, yo creo que se la escuché, no sé si a Kevin Durant o no sé quién la decía, que era: el esfuerzo siempre gana talento, siempre que el talento no entrene suficiente. O sea, cuando el talento entrena, vamos, John Ram entrenando con el talento que tiene, te machaca. John Ram, con nada de entrenamiento contra alguien que tenga muy poco talento pero mucho esfuerzo, puede sufrir. Todo eso, o sea, el talento solo no vale, pero eso sí, el talento entrenado, Tiger o cualquier, vamos, es una bestialidad. O sea, el talento entrenado es una pasada. Pues yo creo que ahora también el golf nos sirve, ¿no? Como metáfora de lo que está pasando. Caes en bunker. Sí. Yo soy malísimo sacándola de bunker, malísimo. Ostras, pues se ha caído bunker, ¿qué vas a hacer? ¿Trampas? ¿La vas a coger con la mano? ¿Le vas a dar una patada? ¿Vas a tocar la arena antes? No, pues te tienes que adaptar, tienes que entrenar, tienes que prepararte para esa situación, tienes que saber que la próxima vez que caigas en bunker, que vas a caer otro día, estar preparado. Yo creo que el golf es muy buena metáfora de la situación ahora que tenemos, ¿no? Del día a día, de donde caigas, pues tienes que apechugar. Pues hay una chuleta y está fatal la zona donde le estás dando, pues mala suerte, es lo que hay, no hay otra. Hemos hablado de varias veces de imágenes mentales. Yo también en el golf las utilizo y ahora también las estoy utilizando de cara a futuro. Hablabas del bunker, por ejemplo. Yo tuve la estupenda suerte una vez en un bunker gigantesco que me tapaba, tal, no sé qué, jugando solo además, que se te queda más grabado todavía, porque solamente te felicitas tú y entonces dices, joder, qué bueno soy, qué tipo tengo, qué maravilla. No tenías que estar diciendo... Bueno, sí, ha sido una cosa de suerte, ¿no? Ahí ya te das más ánimo todavía. Pues metí la bola desde el búnker. Entonces, que además fue curioso porque empecé a buscarle, dije, ya está, la he tirado fuera, vete tú a saber, empecé a buscar por todos los lados. Dije, pues he perdido la bola. Bueno, no vaya a ser que haya entrado. Y entró, claro, había entrado. Y esa es la imagen que me guardo del búnker, igual que me guardo las mejores imágenes en cada momento, ¿no? Y es algo que tú has hecho en el juego y que has hecho también al principio, ¿no? Hemos hablado de imágenes mentales. Yo creo que de cara a este futuro, ¿no? Al futuro incierto que tenemos y desconocido, o pones unas imágenes mentales buenas en las cuales vayas a disfrutar en tu casa, leyendo, cocinando, estando con tus hijos, o incluso si te toca, estando aislado, dentro de tu propia casa, o estás jodido. Y yo creo que tienes que tener esa parte de visualización, lo que dices tú de visualizar, qué es lo que va a pasar en positivo, verlo en positivo, vamos a intentar ver las partes positivas que todo tiene. Yo creo que esto es un momento positivo también, esta parte de tener que estar recluidos, y lo que hemos dicho, hay un montón de cosas para hacer. Yo propongo muchos ejercicios en mi libro, pero uno es ponte hoy a la mañana, a las 9 de la mañana, no para un coronavirus, crisis como esta, pero ¿qué vas a hacer hoy a la mañana? ¿Qué vas a hacer? Cógete con un papelito, te lo escribes en un papel y te pones 10 cosas que hoy, mañana o a lo largo de esta semana voy a hacer, que no podía hacer otros días, que tenía pendientes. Y las vas tachando y vas haciendo cosas y vas viendo que, joder, se pueden hacer cosas. ¿Cuánta gente tiene? No, es que no tengo tiempo para leer libros. Pues tienes, ahora tienes tiempo. Que no tengo tiempo para jugar con mis hijos, ahora tienes tiempo. No tengo tiempo para... No, pues es que ahora tienes tiempo
para todo. Lo cual hay que saber aprovecharlo. He descubierto incluso que gente que no me cogía el teléfono porque estaba muy ocupado y tenía que darme una cita determinada, hoy me ha cogido el teléfono, ¿vale? Claro. Entonces, a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana me han cogido el teléfono. Porque tú, yo por eso te he dicho no a las 11, porque es que estaba aprovechando las primeras horas del día. Sí, a tope. Y estaba consiguiendo hablar con todo el mundo, algo que no había conseguido hasta ahora, ¿eh? Es curioso, es muy curioso. Hay que sacar esa parte buena. Y luego una parte que yo lo uso mucho en clase y hablo del golf sobre todo, porque es el mundo donde más lo veo y en el día a día, es el mundo excusas, ¿no? Las excusas. Yo a veces les hago a mis alumnos escribir, y lo pongo en el libro, escribir sus 10 mejores excusas. 10. O su super excusa, la mega excusa, la buenísima. ¿Cuál es tu super excusa, por ejemplo? Una para que usas así en plan, tienes una excusa guay, tú me digas, está mola. Una excusa que la sueles usar mucho. ¿Yo? Sí. Bien, en el golf, oh, es que no venía con cosas de la oficina y no me... Claro, estaba liado, tenía cosas en la cabeza, sí, sí, o sí. no lo sabía, es que no me has dicho. Sí, es que fíjate, cualquier excusa que tengamos, yo tengo un ejercicio que en clase hacemos 5 o 6, y luego el que quiera puede hacer 1000. El libro, que se haga un libro, las 1001 excusas para lo que le dé la gana. La bola no funciona, el palo no me da, me falta una, no tengo los grados perfectos, el loft está aquí, no está bien el grip, me suda la mano, el guante se me ha roto, la bola no es la Tailless Pro V157Z23 que me encanta. El ruido también es muy habitual, no, es que has hecho ruido. Te has movido, tío, y exacto, entonces he hecho sí, un swing sí. De mierda porque te has movido un milímetro, ¿no? Un pájaro que ha pasado. A mí se me hace gracia. Sergio García, por ejemplo, que yo lo he visto muchas veces jugar, y se enfada siempre con todo el mundo. Sergio García se enfada muchísimo. Ostras, tío, nada, se mueve un milímetro un niño a 50 metros y si le sale el golpazo no dice nada. Y si le sale un poco rana, joder, tío, no te muevas, joder, no te muevas. Tío, ostras, no vale eso. No vale el que... De hecho, Tiger, no sabes que su padre le entrenaba. A Tiger le entrenaba a su padre. Sí, sí. En unas condiciones de psicópata, o sea, le empujaba, le movía, le hablaba, le tiraba cosas, o sea, le hacía de todo para no distraerse durante el golpe. O sea, que al final es, la vida es así, pues te van a pasar, pues ahora, pues, por ahora esto está funcionando fenomenal, pero yo que, pues como antes, se ha caído el teléfono, pues se puede apagar el foco este que tengo aquí, que yo sé, pues se apagará o revientará, puede pasar, y hay que adaptarse, no es, tío Mariano, es que ya no puedo, porque ya no me funciona esto y ya no mola. No sabía que tenía, ¿no? Entonces la parte del libro excusas mola, que la gente sí, luego... mola, y además es muy habitual. Hablaba con Pepe Domingo, precisamente, con Pepe Domingo Castaño el otro día, de eso, y hablábamos de jugar al golf. Y bueno, con él me pasa una cosa que también se da mucho. Yo, por mi hija, pues al principio quería que fuera a mi ritmo, cuando salíamos al campo con 3 años, claro, es imposible. Y entonces ella veía una florecita y se iba, o se quedaba mirando no sé qué, o se quedaba haciendo un dibujito en la tarjeta, y todo eso me ayudó, primero me encabronó, y luego me ayudó a comprender las cosas de otra manera, ¿eh? La experiencia es muy importante para todo esto. Entonces, yo he aprendido a que lo que estás diciendo tú de Tiger, a mí me da igual, quiero decir, yo juego y juego, estoy mal colocado, me da lo mismo. Está la banda de cornetas y tambores de la tercera, de la Legión, y me da lo mismo. Porque comprendí que era mucho más importante adaptarme al tema de mi hija y jugar con ella y que nos divertimos los dos y seguir en su ritmo. Sí, es mucho más sano mentalmente eso. Y aparte, eso que está haciendo o que hace tu hija es muy bueno, que es el plan del golf, por ejemplo, disfrutarlo en total, no solo ir. Yo soy a veces muy pirado y jugando a golf y me enfado, ahora ya menos, pero antes tiraba el palo. Y tiraba la ola, y qué horror. Y luego te vas dando cuenta y dices, ostras, es un planazo. Tengo aquí 4 horas que voy a pasar por el campo. Voy a pegar 4 bolas. Estoy con mis amigos o con mi familia. Estoy en un sitio que te mueres de bueno. Voy a tomar una cerveza. No valoramos esa parte de... No. Tu hija se quedó con las florecillas. No nos damos cuenta de los campazos increíbles que hay por España y por el mundo. Sí, eso es. Son santuarios espectaculares y no los ves. Voy en el hoyo 14 y no me he dado cuenta de que he pasado por el super hoyo precioso... Porque vas solo pensando en la locura esa, ¿no? De no estar en el momento. Yo creo que es buenísimo el estar ahora, donde estás, haciendo esto, y disfrutarlo. Y disfrutarlo.
lo de las lentejas, ¿no? La frase esa es buenísima, sí, son lentejas. Joder, ya, pero no me gustan. Pues o comes lentejas o no comes. Claro. Pero... pues al final comes, ¿no? Claro. Porque comes o te mueres, ¿no? Es... Pepe, hablábamos precisamente de eso y están las excusas. Yo iba al tema de las excusas. Entonces hay gente que no te da la excusa directa, no se enfrenta contigo directamente, que es muy normal, y entonces iba a otro amigo, ¿no? No voy a decir quién es. Y entonces me venía y me decía, no, que Pepe me está diciendo que no paras de hablar y tal. Joder, que es que no le dejas concentrarse cuando juega. Y bueno, esto me lo ha hecho dos veces, que hemos jugado y tal, no sé qué, y luego él me lo decía cuando jugábamos nosotros dos, no con Pepe. Y al otro día le dije a Pepe, oye, perdóname que no te he dicho nunca, y se lo dije en público además, en medio del programa, que tengo tendencia a ir hablando por esto, además le conté el anedotario este y tal. Me dice, no, si yo contigo juego siempre bien, no juego bien cuando no voy contigo, curiosamente, pero contigo juego bien, porque efectivamente vas hablando, vas tranquilo, vas... Y yo me contagio de eso. Ah, y dije, entonces es este el que no le gusta que vaya hablando, que vaya... Ese es el segundo nivel ya, o sea, ese es nivel profesional de la excusa y derivar la patada para adelante y claro, tirar la pelota en el tejado del otro. Esa es buena también, esa es muy buena. Esa es muy buena, es muy buena, es muy buena, ¿eh? Que ya, muy es, buena, que ya es sofisticada el tema, ¿no? Sí, ese es nivel pro, ya estamos hablando de ese es pro. Ya hay amateurs y pros. Yo creo que en este mundo de la excusa hay pros y ese es un pro, o sea, ese ya tiene la excusa y dices, joder, te la compro porque es buenísimo. Oye, vamos a no hablar de excusas, pero es que estamos en tiempo, entonces vamos a dejarlo aquí. Seguimos hablando de tu libro, de ti, de qué esperas del mundo en el próximo mes, en los venga, próximos 5 meses, en los próximos 5 años, ¿no? Pues, venga, ahí le damos. Volvemos ahora mismo. No se me vayan, por favor, que volvemos ya. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su handicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su handicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green Sire, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.
hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Bueno, última parte, no por ello menos importante. Vamos a colocar el enlace a tu libro directamente, pero vamos, cualquiera que entre y busque en Amazon Dosil, lo va a encontrar, ¿no? Sí, o sea, está en Amazon, está en Fnac, Casa del Libro, está en todas las plataformas. Pondremos también los enlaces de la editorial, la propia editorial, que también lo envía sin costes de envío ni nada, o sea que un par de días también. Amazon tiene el rollo y las grandes plataformas de que en el día te lo envían, pero vamos, la editorial te lo envía en Madrid en un día y fuera de Madrid en 2 días. Uh-huh. O sea que en eso no hay ningún problema, se encuentra muy fácil. Ever 2 y Light 1, entonces es muy fácil de encontrar. Si alguien me quiere encontrar también, lo que hemos comentado, en LinkedIn, dentro de la propia editorial, pueden... Editorial Colima, que lo pondremos, pueden enviarles y nos hacen llegar todo el feedback que estamos encantados de recibir, de que la gente diga, oye, me encanta. La gente está mandando bastante feedback de que le está gustando, de que le está sirviendo. Muy libro de mesilla, le llaman, ¿no? O sea, de tenerlo, leer un rato, subrayar, hacer un par de ejercicios, dejarlo, reposar. Es un libro para estos 15 días, yo creo que es un buen libro. No es una novela, a mí me encanta Stephen King, yo leo muchísimos libros, muchísimo. Stephen King, no es un libro que te lo lees en 2 días, porque es muy condensado, tiene mucha información. Al hablar de Bob Esponja y cosas, y Chenoa, la pobre Chenoa, que también le doy bastante caña, al hablar de Chenoa dices, joder, ¿es un libro que es una flojera? No, es súper complejo, tiene muchísima información, está súper documentado, y lo hacemos fácil hablando de eso, de actitud Bob Esponja, actitud Rocky y actitud Kate Winslet. O sea, hablamos mucho de pelis, a mí me encantan las pelis, Karate Kid, hablamos mucho cultura ochentera, o sea que tiene mucho punto para trabajarlo en estos como mínimo 15 días de cuarentena, que será más seguro. No, ya han dado, yo he visto una noticia justo antes de empezar de que va a más, ya que no serán 15 días, ya han avisado que no serán 15 días. Yo creo que esto vamos a trincar ya casi junio, el problema es eso, que entramos luego en junio, imagínate, ostras, aquí en julio y agosto, encantados de trabajar, pero hace 180 grados. O sea, es complicado también la parte clima y no sé cómo... Iremos viendo día a día. Yo creo que no hay que hacer esa parte de no empezar a hacer planes ni predicciones. No, planes estamos ninguno. 15, o igual estamos 150. Entonces, pues si estamos 150, pues igual la economía colapsa y entonces sí que hay que salir con el palo, con el hierro 3, ¿no? Coger el hierro 3 y salir a la guerra. O sea, que vamos a ir día a día viendo poco a poco. Yo creo que estamos en manos de profesionales que saben perfectamente lo que están haciendo. Los expertos. Expertos, y hay que confiar en lo que nos dicen. Entonces, esto es como el ejército, ¿no? Tenemos que obedecer todos a una y... Joder, se ha confundido el general. Pero, pues se ha confundido y ya está, pues haremos otra cosa. Lo que no podemos estar es 50 opiniones diferentes, yo hago una cosa, venga Mariano, tú y yo, nos vamos a saltar la cuarentena y vamos a ir a tocar la pandereta. No, tío, no. O sea, vamos a hacer todos lo mismo. Ya está, pues la gente se equivocará, la gente acertará, pero esto saldremos, porque esto han pasado mil cosas en la vida, iguales, peores o regulares. Tenemos que tener paciencia y tenemos que ir día a día, ¿no? Me quedo con la frase de tu hija de pasear por el campo con las florecillas, pues ahora estate en casa, trabaja, el tiempo vas a aprovechar muchísimo, hay muchas cosas para hacer, vamos a aprovechar cada momento y ir descubriendo día a día qué hacemos, ¿no? Y qué somos y... Yo encantado de eso. La gente me encanta cuando me escribe en LinkedIn, sobre todo, que es, digamos, la red más profesional en la que la gente nos contacta de manera sana. Vamos a hablar de sanos. Y está guay porque te dicen, joder, pues esta parte, yo hablo mucho del esfuerzo y hablo una frase que me encanta de Tony Nadal, que es, Rafa Nadal hace siempre todo lo necesario para conseguir lo que quiere. Uh-huh.
que es buenísima, es siempre todo. ¿Cuántas veces hacemos siempre todo algo? Muy pocas, o casi nunca o nunca. Con lo cual eso ahí ya te desmonta tus excusas. Joder, es que estaba mal, no, es que no lo has dado todo. Y no lo has dado todo el rato. No estás haciendo todo lo que puedes. Entonces, los sanitarios ahora están haciendo siempre todo lo que pueden. Siempre todo. Vale, pues hay que ayudarles. Porque ellos, ostras. Cuidado, que móvil, ya estamos. Que se nos cae el móvil. Ellos están haciendo siempre todo. Todo lo que pueden. Vamos a hacer nosotros todo lo que podamos, que es lo que dicen, quedarnos en casa. Joder, pues es, quédate en casa. Ya está. Es lo que tienes que hacer. Vamos a ver si todos nos quedamos en casa a tope. Si salimos un poco antes de todo este rollo, que al final saldremos, mira China, que han salido, con lo cual saldremos. O sea que no es, hay que tener paciencia y es un buen momento para comprar el libro de Growth Mindset, por ejemplo. Sí. Así que ya sí está mi tranquila mi editora, ya metió la cuña publicitaria, ya cobro mi royalty, ya estoy tranquila. O sea que genial. No, la verdad es que por ahí van los temas. Yo creo que si, como nos hagamos planes de que esto va a ocurrir hasta dentro de 15 días y ya volvemos a las terrazas o a la playa... No, yo creo que no va de esto. Y cualquier comparación con otros países, yo creo que tampoco, ¿eh? Los chinos han salido, bueno, hablan de que el día 1 de mayo escribían que por aquello de que son comunistas y el trabajo, el día 1 de mayo ya todos estarán sin caretas en la calle. Bueno, ya veremos, ¿eh? Todos somos diferentes, sí, yo creo que cada situación. El otro día, vamos a duplicar a Italia, y yo qué sé, pues igual sí, pero igual no. Vamos a ir viendo día a día cómo van avanzando. Igual ahora en la cuarentena esta frenamos a tope el tema, o sigue desfasándose y tendrán que hacer otra cosa. Pues ya, yo creo que hay que, ahora sí que tiene que ir reaccionando en función de lo que vaya pasando. O sea, los planes, estar preparado para las contingencias, pero no anticipar a, ahora es, yo estoy viendo muchas críticas, yo soy bastante apolítico, pero estoy viendo muchas críticas a todo el mundo. Tenían que haber hecho hace 15 días cerrar España entera. Bueno, y si lo cierran y no pasa nada y la gente se queja, yo creo que es, vivimos en esa sociedad, lo que has dicho tú antes, de todo el mundo es experto de todo, todo el mundo opina, todo el mundo se queja, todo el mundo te da consejos. Joder, Mariano, lo que tienes que hacer esto, joder, tío, rápido. Déjame en paz. O sea, escucho tu consejo, pero no es un consejo constructivo y a buenas, es un consejo a ver el error y a verla y a retorcer y a hacer el rollo. Vamos a ir en plan positivo, joder, a construir, ¿no? Eso es, nadie hace destruir. Nada, quiero decir, solamente eso, destruir al otro, y ese es el gran problema, ¿no? Yo en tu caso haría, ya, pero es que tú no has hecho nada. Yo como, en tu caso como empresario, ya, pero es que tú eres funcionario, tío, jamás has sido empresario, o sea, me cuentas. Si estuviera en tu piel, ¿no? Pero bueno, eso también te influye mucho al principio, luego lo vas dejando atrás, ¿no? Según la experiencia, los años y... Eso sí queda para otro libro, ¿eh? Sí, joder. El libro de excusas y el libro de consejos, que también se me acaba de ocurrir. Voy a, sí, sí, muy bueno. Voy a hacer un apéndice a el libro de los mejores consejos. Yo a veces hago la coña en clase de yo no soy nadie para dar un consejo y odio que me den consejos, pero te voy a dar un consejo. Esa es muy buena. Vale, te voy a dar un consejo. Lo odio, pero te voy a dar un consejo. Cuando empieza así, buf, ya está muerto, macho. Te va a hundir. Acabas totalmente. Oye, pues si te parece lo podemos dejar aquí, lo dejamos pendiente para un programa presencial cuando acabe la cuarentena, cuando los expertos digan que se acaba la cuarentena. Eso lo apunto totalmente a tomarnos unos vinillos y unas cervezas y unas gildas que yo siempre digo, a mí me tienen que hacer, yo soy de San Sebastián y vivo en Madrid hace años, me tienen que hacer embajador de la gilda, cofradía de la guindilla de Ibarra y del queso Idiazábal, porque yo regalo toneladas de guindillas y de queso en Madrid, o sea, hasta restaurantes. O sea, digo, al final yo me tienen que hacer algo, o sea, eso sería el mayor honor, que me hagan cofrade del queso o algo. Entonces nos tomaremos un buen queso y unos vinos en persona. En persona, además me has prometido que ibas a traer esas guindillas, sí. Así que... Tengo guardadas. Yo me quedo con el frasco rápidamente, que como te comenté, me aficioné hace años, muchos años, cuando trabajaba en Galdaca no me aficioné a ello. Pero el sitio donde seguramente iremos tiene sus propias gildas y para no liarla, pues entonces... Sí, lo haremos bajo manga, lo haremos en plan con alguna mascarilla, las esconderemos, ¿no? Todas las que sobrarán luego, ¿eh? Pues ha sido un verdadero placer, Majo. Muchas gracias por haber estado ahí. No sé si nos dará tiempo en esta cuarentena tener otro programa. Vete tú a saber. Estoy aquí para lo que necesites y podamos ayudar, /entretener, /algo, dar algo de, ostras, pues esto que han dicho
El loco de Ever y Mariano me gusta y voy a ir a indagar. Buenísimo, ya está. Acá es intentar ayudar en lo que podemos un pelín, que ahora es pues esta parte de entretener o hablar o escuchar, o que alguien tenga esa parte de pensamiento crítico, que el libro intenta desarrollar el pensamiento crítico. Es, joder, vamos a quitarnos las fake news y la mierda de todo lo que estamos oyendo y vamos a ver lo que yo estoy viviendo y viendo, ¿no? Escuchar a la gente y tener esa parte de ayuda, ¿no? Intentar hacer eso, que cada uno ponga su granito pequeño de arena, es lo que yo creo que hemos hecho hoy nosotros. Y divertir, Majo, porque yo creo que al final, como no te diviertas ahora, no, a lo mejor no te diviertes cuando te jubiles, ¿eh? Así que hazlo ahora ya, ¿eh? Y aprovechar. Pues un placer, gracias por haber estado ahí. Señoras, señores, gracias por habernos seguido, oído, escuchado y va a haber más, ¿eh? Va a haber más, porque vamos a tener muchos más. Que tengan una feliz cuarentena y, como dice un amigo mío, eso es todo, amigos. Volvemos. Chao. Hola, ¿se oye? No, todavía no, porque no lo he pinchado. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa?
¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.